Muy buenas a todos, soy Soul y estamos en un nuevo mini video tutorial en Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alpha. Y bueno, esta vez vamos a conseguir a Phoebus, voy a enseñaros a cómo capturar a Phoebus en estas ediciones. Básicamente tenemos que ir volando hasta ciudad, o volando, no tenemos por qué ir volando, pero bueno, ido volando hasta Ciudad Arborada y después adentrarnos en la ruta 119. Una vez aquí tendremos, bueno, necesitaremos Surf y cualquiera de las tres cañas. Ahí está, ruta 119. Porque no estaba seguro si era esa o no. Y tanto con la caña vieja como con la caña buena como con la super caña podemos conseguir a Phoebus. Así que únicamente necesitaremos Surf también. Y tenemos que colocarnos debajo del puente, el puente que hay aquí al lado del Instituto Meteorológico, y pescar hasta que encontremos al Phoebus. No es, la verdad no es complicado, porque yo he pescado bastantes veces, he probado muchas veces y no... solamente me han salido Phoebus, o sea, el ratio de aparición debe ser bastante alto, quiero decir. Y bueno, a ver si... creo que era en este intento en el que lo pescaba. Sí, efectivamente. A ver si era este. Creo que sí. A ver, Phoebus. Ahí está. Vale, pues vamos al Gengar de las capturas. Es el Gengar. Está a nivel 100 porque básicamente lo he usado para entrenar en hordas, a base de usar brillo mágico y tal. Y como he entrenado tantos Pokémon para competitivo, pues ha ido subiendo nivel hasta que llega al 100. Vamos a lanzarle una Ultra Ball. Con el ratio de captura que tiene Phoebus debería ser bastante sencillo poder capturarle. Vamos a ver. 2, 3 y 4. Perfecto. Vale, ya tenemos al Phoebus capturado. Y quería deciros una cosa también, porque... y es cómo evolucionar a Milotic. O Milotic, como queráis pronunciarlo. Básicamente en quinta generación cambiaron el proceso de evolución y era intercambiándolo con una escama bella, que era un objeto equipable. Pero ahora se puede evolucionar como se hacía anteriormente, que era dándole Pokécubos de sabor seco para que aumentaran su belleza y después subirle un nivel. Así que es tan sencillo como eso. Es ir a conseguir Pokécubos, son los de color azul, si mal no recuerdo, creo que eran de color azul, sabor seco, eso es seguro. Y los que le aumentaban belleza. Y cuando tenga la belleza al máximo, podéis usar, por ejemplo, un caramelo raro o subirlo a un nivel donde sea. Y ya tendréis vuestro Milotic. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.